noches, estimados amigos de Cómplices. Hoy tenemos un programa especial porque estamos de cumpleaños. Cumplimos nuestro primer año desde que SER TV abrió sus pantallas en este espacio de complicidad entre todo el equipo que trabaja y también con ustedes, que cada día están esperando ese día de la semana, los jueves, para conversar con nosotros, para compartir con cada uno de nuestros invitados. Vamos a comenzar a recordar la memoria. Y para ello vamos a ver algunos de los trabajos que realizó Margarita Vázquez, para después conversar un poco con ella y saber qué ha sido para ella esta experiencia. Adelante, entonces, con el video. Pongo yo a pensar cómo sería eso en la ciudad de Panamá, aquella de 1519. ¿Llovería entonces como llovía en nuestra época? ¿Tú crees que llovería más o menos? ¿Cómo sería aquello? ¿Cómo sería aquel mar frente a la ciudad aquella? Bueno, yo sí me imagino que en aquel entonces tuvo que haber llovido, y quizás más. Y me puedo imaginar muy bien el asombro de los españoles en aquel entonces, de ese clima tropical, ¿no? Es decir, en el Pacífico, ¿no? Yo sí me lo imagino. Y me puedo imaginar muy bien cómo sudaban también, ¿no? Es decir, y me puedo imaginar muy bien también la humedad también. Es decir, son cosas que uno se puede imaginar, ¿no? Es decir, definitivamente, y esos aguaceros, esa ciudad de aquel entonces, de hace 500 años, que era una ciudad fundada, ¿verdad?, en el Pacífico, que es una ciudad de la globalización, que es una ciudad de la costa al mar, abierta al mundo, y también con un cierto destino, ¿verdad? El aguacero y todo lo que era la cuestión climática tuvo que haber sido para ellos algo muy particular. Margarita, uno de los recuerdos de todas las voces que pudiste hacer tuyas en esa complicidad de la que hablamos para que la cultura se abra a todos los televidentes. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia para ti, un sueño cumplido, y dinos, ¿qué expectativas tienes hacia el futuro? Mira, esto para mí ha significado encontrarme no solamente con mis alumnos, sino encontrarme con el escritor de los libros por los que he estado trabajando por años y años y años. Ver de frente al escritor, poder preguntarle sobre nuestra propia realidad, conversar sobre las cosas que nos preocupan, que nos llenan también de entusiasmo, que nos hacen bailar, que nos hacen admirar una combinación de colores. Y ese ha sido uno de los gozos mayores que he tenido con esta experiencia. Poder encontrar al otro. Yo he sido la lectora. Otros han sido los artistas, los escritores, y nos hemos estado comunicando por años. He tratado siempre de construir redes entre las diversas áreas artísticas de todos los niveles, de modo que para mí ha sido casi que el cumplimiento de un sueño. Eso ha sido, querida Emma. Gracias, Margarita. Efectivamente, y has tocado un punto importante, y es la diversidad cultural que se ve en este programa, no solo en los presentadores de todas las edades, de todos los grupos, sino también en las distintas disciplinas de la cultura y del arte. Así que vamos ahora a dar una probadita, a recordar un poco de lo que fue para Jota, para Jorge Montenegro, esta experiencia, una experiencia para un joven que refresca a este equipo
y que por supuesto su entusiasmo nos contagia también. Así que veamos un poco de esos recuerdos. Ustedes visibilizan el tema de la cultura Congo plasmada en los murales y la reflexión y el pensamiento que tienes tú, Gustavo, cuando vas pintando esa pollera, las historias que narras, pues, con el tema de la pintura, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te inspira, no? Y te lleva a eso. Bueno, desde mi perspectiva, lo que yo hago es como celebrar el hecho de que nuestros antepasados lucharon por nuestra existencia, ¿no? Nuestros ancestros que fueron traídos aquí a las Américas como esclavizados, en todo momento se negaron a esa vida que le tocó vivir acá en las Américas, ¿no? Y ellos lucharon para que nosotros hoy día tuviéramos un legado. Entonces lo que yo hago en mi obra es celebrar todo eso, celebrar el hecho de que estamos vivos, de que tenemos una cultura, de que tenemos una forma de expresarnos y también tenemos un modo de vida, porque para mí el arte es un modo de vida. Entonces a través de eso yo puedo expresarme culturalmente, aporto a la sociedad en el aspecto social, valga la redundancia, y para mí también me es positivo en el tema económico, porque yo vivo del arte. Desde que yo empecé con esta cuestión de la pintura en el taller Portobelo hace 23 años, me he dedicado solamente a eso y no he hecho más nada que eso, ¿no? Entonces, con el pasar de los años, se están viendo los frutos de todo este trabajo. Jorge, ¿qué te viene a la memoria de este año extraordinario que hemos tenido? Tú has tenido la oportunidad de trabajar con tu cultura y con el Grupo de Colón, que no te vas a quedar ahí en el nuevo año, vas a recorrer otros lugares. ¿Pero qué ha significado? Y además tienes una deuda con nosotros, nos vas a cantar el feliz cumpleaños por allí con tu tambor y congo, así que todas las cámaras son tuyas. Buenas noches y saludos a todos los cómplices y felicidades, pues, cómo ha pasado un año tan rápido. Lo importante, ¿no?, y lo que me llevo de las entrevistas es conocer a la persona que se teletransporta, conocer a ese artista, esa vivencia que él tiene cuando pinta o cuando escribe o cuando canta o cuando toca un tambor. Y es ahí cuando tú tienes como ese momento íntimo con esa persona en medio de esa entrevista y vas conociendo las otras partes y poder deslindar que no porque no baila o porque no toca, no es cultura, sino que unimos todos los gremios que son cultura y que nos hacen Panamá. Y cómo la población acoge este programa también. Que todo el mundo está pendiente a los jueves porque va a salir la entrevista, va a salir el artista y las personas pendientes y chateando. Yo creo que es una parte sumamente importante. Y lo segundo es la oportunidad. Yo soy un joven y estar rodeado de ustedes como dama y de experiencia para mí es un orgullo. Yo creo que es un ejemplo de que los jóvenes podemos, ¿no? Que no hay barrera, ¿sí? Lo primero que de repente te preguntan en otro programa es ¿y cuánto tiempo de experiencia tienes? Y sí, yo soy productor, soy cineasta, pero yo nunca había estado frente a las cámaras, siempre era detrás de cámara. Y bueno, en esta oportunidad estar, pues, y compartir sobre la cultura y del tambor y de la música y de la pintura no tiene precio. Gracias, Jota. Tú nos vas a cumplir con ese sueño del feliz cumpleaños con el tambor en algún momento del programa. Claro, claro. Estimados amigos, vamos a tener ahora un momento de memoria, de recordación para Isabel Pérez Burgos, quien ha trabajado también ante las cámaras con una gran ilusión para mostrarle a Panamá otras facetas de la cultura que tal vez estaban un poquito olvidadas. Así que Isabel, estamos contigo ahora para que nos cuentes un poco después de ver el video en el que recordaremos parte de tu trabajo. Hablando de tu personaje un poquito, Philippe Bruno Varila, ¿desde qué ángulo lo estás trabajando? Porque, pues, como tú dices, es un personaje 360 grados que se puede ver como un traidor si lo ves desde el punto de vista de los panameños o como un hombre que estaba velando por sus propios intereses si lo ves desde el punto de vista personal de él. ¿Cuál es tu ángulo?
A mí lo que me gusta del proyecto es que estamos presentando a Filipe Bruno Varila básicamente con hechos para que el público evalúe. Tome su decisión. Yo te estoy dando el performance que yo le siento a él, que era muy estoico, muy egocéntrico. Era un tipo que, si tú ves lo que él escribía, uh-huh, él hablaba, era muy yoísta. Uh-huh. Por eso es un personaje muy sabroso de hacer. Claro que me sí. Recuerda un poco a Frankenfurter, que trabajamos en Rocky Horror, porque lo siento como un tipo muy afrancesado, muy grande, muy, muy lleno de muy sí yo, mismo. Pero que al final también tiene cosas que son muy enigmáticas, ajá, y que de repente tenemos todos que sentarnos a preguntarnos qué fue. Un tipo al que se le adjudica que pues estuvo metido en corrupción, pero también que a pesar de su gran fortuna se enlista voluntariamente en la Primera Guerra Mundial y le vuelan una pierna y salva un montón de vidas. Entonces hay mucha información en esta obra que nos hace pensar si específicamente uno puede encasillar todas las acciones de una persona para determinar si es un héroe o un villano. Yo creo que los personajes de esta obra son muy humanos y algunos habrán tenido errores y algunos habrán tenido aciertos. Lo que a mí me importa es su participación para que este país haya sido libre. Isabel, las artes escénicas nos permiten abordar cualquier tema. De hecho, todos los mundos de la cultura están en las disciplinas del arte. Cuéntanos, este año para ti. Bueno, ha sido fabuloso porque pues me ha permitido lo que siempre he querido, que es mostrarle a la gente el enorme mundo que tienen las artes escénicas, que no es solamente lo que el público ve, es muchísimo más lo que hay detrás. Y a través de las entrevistas que he tenido la oportunidad de realizar en Cómplices, he podido mostrar un poquito de las muchas áreas que abarca, en el caso del teatro. Por ejemplo, desde el punto de vista de producción, de dirección, de dramaturgia, de teatro comunal, participativo. Pudimos hacer esta entrevista de Diego, de 1903, que fue una obra pues muy impactante para los jóvenes, que trajo un nuevo aire a las artes escénicas panameñas. Y creo que es importante que logremos que la cultura se desmitifique un poco y bajarla un poco de su pedestal y de su allá arriba donde está con los dioses griegos, porque realmente la cultura es todo, es la sopa en la que estamos sumergidos. Y qué bueno tener la oportunidad a través de Ser TV de mostrarle eso a la gente y de que la gente le pierda un miedo y entienda mejor, porque uno no puede amar lo que no conoce. Así que a través de la información y del conocimiento, permitirle a la gente que conozca y que por lo tanto ame un poco más de la cultura. Así que ha sido una oportunidad maravillosa, Emma. Y una de mis entrevistas favoritas de este año fue la que tú le hiciste a Rómulo Castro, el cantante y poeta. Así que cuéntame cómo fue esa experiencia y qué te quedó de toda esa información que te dio Rómulo. Si hacemos el ejercicio en Darién, es lo mismo. ¿Cómo entender a los congos sin la cultura sudoccidental africana y sin la mezcla con otras culturas aborígenes? O lo que hacemos en Colón, Río Abajo, Bocas del Toro, con el calipso, el jazz, sin entender a las migraciones de miles de humanos que vinieron a construirnos el Canal de Panamá. Y nosotros somos exactamente los hijos de todo eso, tan chinos como griegos, como negros, como indios, como españoles, y somos precisamente la mezcla de todas esas cosas. Isabel, esta ha sido realmente una experiencia maravillosa, sobre todo compartir con ustedes, porque esa vida, esa ventana que cada uno ha sabido mostrar, alimenta también la que hemos ido desarrollando. Y para mí ha sido fabuloso poder hablar de la música, de la fotografía, también de la literatura, y la música en distintos aspectos, y la fotografía a través también del la entrevista maravillosa que le hicimos a Sandra Eleta, y podría seguir mencionándote los nombres también que en literatura
también han enriquecido nuestro país y que hemos podido compartir con ellos, como la visita de Leonardo Padura de Cuba. Soy realmente fanática de las obras de Leonardo Padura y de su trabajo detectivesco, y así como de los otros autores panameños y que hemos trabajado, las autoras, varias de las autoras con las que pude conversar. Me siento complacida, complacida con el equipo con el que hemos trabajado, ustedes, los otros cómplices, y el otro equipo, ese que está silencioso detrás de las cámaras, que generalmente no mencionamos, pero que han hecho un trabajo extraordinario de edición. Y ahora en este periodo difícil de pandemia, donde afortunadamente teníamos una serie de programas ya grabados, y ahora estamos haciéndolo a través de la plataforma digital, sin embargo, nos hemos ido adaptando al tiempo. Vamos a ver ahora, después de este espacio, por supuesto, la oportunidad para hablar un poco de la tecnología, la Feria del Libro y otros elementos más hacia el futuro. Y ahora se nos está acabando el tiempo, se nos está acabando el programa, estamos en el último bloque. Y para eso, que estamos en el mundo de la tecnología, que esta pandemia, que tanta pérdida nos ha hecho sufrir y que nos ha retado, justamente en este momento que nos encontramos de esta forma, celebramos uno de los acontecimientos anuales relacionados con la cultura, con la literatura, que es la Feria Internacional del Libro de Panamá. Y la Cámara Panameña del Libro decidió hacer la feria. Por supuesto, tenemos un programa ambicioso con muchos retos y me encantaría que ustedes pudieran comentar qué es lo que les llama más la atención del programa, cómo podemos compartir con todos los protagonistas de esta feria y de este esfuerzo que se hace para que sepamos que hay un mundo allí con el que tenemos que seguir trabajando aún en las circunstancias difíciles. Cuéntame, Margarita. Este mundo del Zoom, este mundo de todas las plataformas digitales, esta Feria del Libro. Esta feria no es tan diferente a la feria anterior. Aunque no nos movamos de la casa, vamos a poder entrar a la feria, entrar a los salones de, por ejemplo, de la doctora Britton, el salón que está dedicado a ella, y podremos escuchar lo que se nos diga con una multiplicidad de temas que son maravillosos. Yo quisiera comentarte algo con respecto a los libros. El libro en papel se viene diciendo desde hace buen tiempo que va a desaparecer, que va a desaparecer. ¿Y qué ha resultado? Si nosotros nos ponemos a mirar estos programas como el de hoy, vamos a encontrar que en la parte de atrás de casi todos los programas que vienen en Zoom, empaquetados en Zoom, tienen los libros. Allí están los libros en papel, acompañándonos mientras nosotros hablamos de los libros que están en la web, que es una forma maravillosa de comunicarnos, porque la vida es comunicación, finalmente es comunicación. Y eso lo hemos venido, de algún modo, estamos encontrando la manera de salir de este nudo que se nos ha planteado. De modo que hagamos una tradición de esto ya y continuemos manteniendo los libros, que son documentos, como este que estamos nosotros usando ahora mismo. Cada programa nuestro de cómplice es un documento
Es un documento para las generaciones futuras. Allí podrán verte a ti introduciendo cada uno de estos programas. Dentro de 10 años, 20 años, podrán verte, podrán escuchar tu voz. De modo que... Así es, Margarita. Qué privilegio, qué privilegio. Y sobre todo, en este mundo de la tecnología, tenemos ahora la opinión de Jota. Hay un programa tremendo que la Feria del Libro ha introducido este año, mucha participación de jóvenes, además de la parte infantil, y además, como lo ha mencionado Margarita,